Hola, yo soy Álvaro García, miembro del grupo Mozambique de SF desde el 2011 y desde 2013 llevo en Maputo trabajando en los proyectos que la entidad tiene allí. Engineería Sin Fronteras lleva trabajando en Maputo, en el barrio de Mashaquene, desde el año 2007. Se trata de un barrio llamado informal, que se caracteriza con falta de servicios urbanos básicos, inexistencia de títulos de propiedad del derecho a la tierra y entre otras varias características. Lo que nos llevó el 2007 hasta allí fue trabajar en el área de saneamiento, construcción de balas de drenaje que mejoren lo que es la expulsión de las aguas residuales en el barrio. Eso nos llevó 3 años hasta que, por razones más bien políticas, supimos que se están haciendo planes urbanísticos en el barrio, como en tantos otros lugares de la ciudad, y se prevé una situación confusa en relación al futuro de los vecinos y vecinas que en él residen. Así pasamos a trabajar en términos de derecho y deberes que la población tiene en términos de la vivienda. En la base un poco de la manera que tenemos de trabajar, que era con asociaciones locales, buscando que fueran estas mañana el referente de cualquier vecino o vecina para tratar estos asuntos. Así se creó en el 2012 la plataforma para el desenvolvimiento de Mashaquene A, que agrupa 8 asociaciones de barrio con la idea de ser un punto de pivotaje de la comunidad en términos de derecho a la tierra. Y ahí surgió la idea de crear una radio comunitaria. Una radio comunitaria desde el punto de vista que es una herramienta de cohesión social, una herramienta que sirve para las asociaciones desarrollar sus propias actividades. Trabajamos en el área de salud sexual y reproductiva, gestión de residuos, diversos asuntos y sobre todo un déficit que hay en Mozambique y que no es solo de Mozambique, también es de aquí, pero tal vez es muy acentuado, es la relación entre comunidad, población, autoridades locales, la participación en lo que es la toma de decisiones y en el desarrollo local. A mí me toca hablar del proyecto que SF y el Grupo de Voluntarios de Mozambique lleva adelante desde el año 2009 en el distrito de Funyaloro, en la provincia de Inhambane. A diferencia de lo que comentaba Álvaro, nosotros trabajamos en un contexto rural y es ese contexto lo que nos ha llevado a tener otros desafíos y trabajar en otras líneas diferentes, ¿no? La principal motivación que nos llevó hacia el distrito de Funyaloro fue la falta de agua para consumo humano y todos los problemas que eso van trayendo. Entonces, como dije antes, en el 2009 SF inició un proyecto piloto en trabajo constante y coordinación con una asociación local que es la UNAC. UNAC es la Unión Nacional de las Familias Campesinas, trabaja con el campesinado a nivel familiar. Y SF trabaja en Mozambique en conjunto con ellos. Y además de las líneas que estamos trabajando de manera principal, se ha propuesto el grupo de Mozambique y SF intensificar lo que es la línea de género. Es así que durante este año 2016 también vamos a trabajar en un proyecto que va a centrarse principalmente en lo que es el fortalecimiento de las capacidades tanto de mujeres y hombres de manera equitativa. Mozambique es un país que es un país muy rico en muchísimos recursos naturales y es un país que hace unos años están descubriendo grandes recursos minerales y sobre todo en las zonas norte y sur del país. Y es así un poco como nace el proyecto donde yo estoy trabajando, que es el proyecto relacionado con la industria extractiva.
estos son uno de los desafíos más importantes ahora mismo del país, este equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, principalmente por la vulneración de los derechos que sufren las comunidades en el propio país. Y es por eso que este proyecto comenzó en 2014. Se hizo la identificación en 2014, en 2015 se empezó a ejecutar, y es un proyecto que estamos realizando los primeros pasos con un gran histórico de la propia organización de SF en esta temática en América Latina y en Sudamérica. SF estamos trabajando en este proyecto de fortalecimiento de la sociedad civil en la industria extractiva, alrededor de la industria extractiva. Entonces, nuestro objetivo es justamente este fortalecimiento de las organizaciones que trabajan en esta área y no se puede llegar a todas las comunidades, obviamente, pero de las comunidades afectadas en nuestras áreas de trabajo, que en este caso son Cabo Delgado y Illapan. Del proyecto, perdón, a destacar. Tenía que hacer una cosa. Hay que cuidar los detalles. Es que no hemos salido bien de la sala de maquillaje.